Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías, militares, con orden de reprimir. Fue en Laupoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. La penumbra no ha vencido al gigante Monimbo. Porque luchamos, la victoria ya está cerca. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatiente ten valor. Oh, oh, oh. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes y seguidores de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Firmes y dignos, aquí estamos en una nueva edición. Gracias por acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Café con Voz Nicaragua en el YouTube. Gracias por ser parte de este canal, por darle me gusta, por darle compartir, por esperar a que los anuncios que el YouTube le ofrece a usted también cuando abre nuestros videos, esperar a que pasen porque eso nos ayuda a monetizar de una mejor forma. Así que gracias por ser parte de esta plataforma. A quienes están siguiéndonos a través de Café con Voz Ni en el Facebook, gracias por esa sintonía en vivo todos los días a esta hora, 4 de la tarde, hora de Miami, 3 de la tarde, hora de Nicaragua, 1 de la tarde de California, 3 de la tarde de hora de Washington. Así que, y a la gente que está en Europa, a la gente que está en Canadá, también les saludamos
por estar siempre en sintonía y en cualquier parte del mundo donde estén sintonizándonos. Gracias por estar pendientes de nosotros. 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, otro medio de comunicación que está conectado en este momento con nosotros. A ustedes que están allá en Nicaragua escuchándonos por medio de esta red de emisoras, a quienes están en Costa Rica a través de esta televisora y a quienes nos están siguiendo en el internet por medio de Radio Más Que Vencedores, a todos ustedes les saludamos con este mensaje. Sigue nuestras transmisiones en Nicaragua a través de Radio Universidad en Managua, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefield y en Costa Rica puedes vernos a través de Ticavisión. Y si deseas seguirnos en vivo, puedes escucharnos por Radio Más Que Vencedores en el sitio web www.radiomasquevencedores.com. Café con vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Saludo a María Chamorro de Núñez. Me dice aquí en el Facebook Live. Buenos días desde Australia. Excelente programa. Estamos pendientes de sus análisis e información. Nicaragua pronto será libre. Amén, querida María Chamorro de Núñez. Gracias por acompañarnos desde allá. Y a todos ustedes. Ahí a Norma Urcullo, que está desde Granada, me dice. Saludos. Acá otro mensaje, Emilio Cienfuegos, adelante, gracias por esa sintonía y por sus mensajes. Rosángel Julio Navarro, te saludo desde Miami, gracias a Rosángel. Y a cada uno de ustedes, no puedo leerlos todos porque en realidad no me daría el tiempo. Hablar de reformas electorales en este contexto suena un tanto, suena un tanto fuera de lugar porque estamos considerando que las cosas van caminando en la dirección de lo que el dictador Daniel Ortega quiere. Pero creo que debemos de abstraernos un poco de la coyuntura, de lo que pasó con Jaime Bailey, con Vidaurre, con lo que nos dijo don Enrique Bolaños ayer, que dice que no apuesta ni 10 centavos a que Ortega vaya a dar elecciones libres, transparentes y que se vaya a dar un cambio por la vía pacífica y democrática en Nicaragua. Pero al margen de eso, me parece que es importante hacer énfasis en qué es lo que se debe mejorar para que el país recupere la confianza en el voto, más allá de la discusión coyuntural. ¿Por qué es necesaria la reforma electoral? ¿Por qué es necesario tener reglas del juego claras? Aquí está lo que planteó la UNAP y la Alianza Cívica hace unos meses atrás. Las reformas son necesarias. Volvamos a voy a leer la inicial, porque esta es la secuencia. Las reformas son necesarias primero, según ellos, para restablecer la independencia, la transparencia y la confianza en el sistema electoral, para la realización oportuna de elecciones libres, justas, transparentes y observadas. Dos, para facilitar una salida negociada a la crisis sociopolítica de forma democrática, constitucional y pacífica a través de un consenso amplio e incluyente. Tres, permitir la transición hacia la democracia para el restablecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Cuatro, promover la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales. Y la quinta es permitir recuperar el poder del voto a la ciudadanía. Seis, facilitar el proceso de recuperación económica y social del país. Siete, fortalecer el apoyo de la comunidad internacional. Ocho, canalizar la demanda de la población nicaragüense. Esas son las reformas, ¿por qué son necesarias? ¿Con qué vamos a hablar de esto para profundizar del detalle de esta reforma? Nuestra invitada de hoy es María Antonieta Fiallos. Voy a decir de quién es hija porque esto es realmente paradójico. Y digo paradójico por lo que significa. Hija del doctor Mariano Fiallos Oyanguren, expresidente del Consejo Supremo Electoral, el hombre que estuvo al frente de las elecciones en 1990, cuando Daniel Ortega y el Frente Sandinista fue derrotado de manera inesperada, y digo inesperada porque todas las encuestas, a excepción de la de Borges y Asociados, daban por ganadora a Ortega por una paliza en contra de la UNO. Mariano Fiallos estuvo al frente de ese Consejo Electoral, doctor Mariano Fiallos, y reconoció
Pues, lógicamente que hubo todo un burumbumbum a lo interno del Frente Sandinista cuando comenzaron a ver los resultados, pero la observación electoral, esas elecciones del 90 fueron de las más observadas de ese momento en todo el continente y creo que en el mundo. Y a Fiallos le tocó decir, el Frente Sandinista perdió y Doña Violeta ganó. Hoy día, María Antonieta Fiallos, hija del doctor Mariano Fiallos, es o forma parte del grupo pro reformas electorales. Es decir, ha estado en el cabildeo, en la discusión, en la formulación de estas reformas de las que vamos a estar hablando en unos minutos. Y digo, el peso que ella tiene como hija de un hombre que estuvo al frente de una elección tan, tan vigilada y que prácticamente cambió la historia de Nicaragua en aquel momento, pues lógicamente nos parece a nosotros que es más que interesante escucharla dentro de unos minutos. Así que los invito a que se queden con nosotros para disfrutar del cafecito. Recuerden que estar educado o ser educado o educarse, como diríamos, es una inversión que va a tener rédito siempre. Si usted cree que es caro, no. La ignorancia es muchísimo más cara. Y por eso tiene que ir a Hispamer a comprar los útiles escolares, la tecnología, la literatura que usted necesite para la educación de sus hijos. Vaya a darse una vuelta por el molino, se toma un cafecito. Puede también preguntar cómo son los eventos que se realizan en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Todo eso está en Hispamer, Hispamer Metrocentro. Pero también puede ir a Hispamer Galería y ahí encuentra lo que necesite para la educación de nuestros hijos. Hagamos entonces, disfrutemos todos juntos de este delicioso café. Disfruta de Café con Bobo. La compañía cervecera de Nicaragua y Fundenic, junto a 10 propietarios de finca, lograron en el 2019 infiltrar más de 1.300.000 metros cúbicos de agua de la cuenca sur de Managua por medio de la iniciativa Pago por Servicios Ambientales Hídricos. La iniciativa procura proteger y conservar unas 300 hectáreas de bosques y con ello el hábitat natural y biodiversidad de al menos 1.100 especies de animales. Nicaragüenses en Miami, soy Yandir Rodríguez y quería hacer este pequeño video para anunciarles que mi disco Héroes de Abril va a estar disponible en la ciudad en 3 puntos de venta: en las Fritangas de Cutler Bay, Palmetto Bay y West Miami, para que adquieran este disco. Así que por allá va a estar el disco para que estén pendientes. Un saludo para todos, un abrazo y que viva Nicaragua libre. Disfruta de Café con Bobo. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Esta mañana, a eso de las 11, acá hora de Miami, 10 de la mañana hora de Nicaragua, 5 de la tarde hora de Bruselas, Hugo Rodríguez, su secretario de Estado, adjunto para Centroamérica en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa telefónica en la cual habló sobre la política estadounidense hacia Nicaragua. Y en resumen, poneme por favor los dos cuadros en los que indicó hacia dónde va o dónde estamos parados y hacia dónde va Estados Unidos en relación a Nicaragua. Estamos de visita en Bruselas, dijo hoy por la mañana Rodríguez. Mañana viajaremos a Madrid, básicamente para explicar lo que estamos haciendo en Nicaragua, lo que esperamos lograr en el apoyo al pueblo nicaragüense, buscando alentar nuestras contrapartes europeas para que consideren algunas de las mismas medidas y se unan a nosotros para denunciar el mal comportamiento del régimen de Ortega, para sancionar a los involucrados en ese comportamiento y luego apoyar a la oposición mientras buscan una salida justa
en las elecciones actualmente planificadas para el 2021. Estamos utilizando, dijo Rodríguez, todos los medios económicos y diplomáticos a nuestra disposición y continuaremos haciéndolo. Nuestros objetivos son llamar al cese de la represión del régimen de Ortega y obligar al régimen de Ortega a cesar esa represión y esos abusos en contra del pueblo nicaragüense. Instituir en las condiciones necesarias para las elecciones libres y justas. La oposición en Nicaragua ha desarrollado y continúa afinando la lista de condiciones electorales que permitirían elecciones libres, justas en Nicaragua. Creemos que estos serán claves para una transición pacífica de regreso a una situación democrática en Nicaragua y apoyamos sus esfuerzos para crear esas condiciones, indicó el subsecretario de Estado adjunto para Centroamérica en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Pero aquí está lo que tal vez generó más atención en los periodistas que estaban en la entrevista. Le preguntaron que, y esto debo atribuírselo a la colega Lucía Pineda, que estaba conectada, que le indicó a Rodríguez que el año pasado Mauricio Claver, Carón, dijo que el ejército nicaragüense era cómplice de Daniel Ortega. Si Estados Unidos sabe que el ejército es cómplice, ¿por qué no ha sancionado al alto mando del ejército? Y esto fue lo que respondió Rodríguez. No podemos discutir realmente las sanciones que tenemos en consideración o a quién creemos que deberíamos estar apuntando. Pero subrayaré lo que Mauricio ha dicho varias veces, y es que continuaremos denunciando los abusos del régimen y aquellos que son cómplices de reprimir al pueblo de Nicaragua, y lo haremos independientemente de a qué organización estén vinculados o a qué parte del gobierno pertenezcan. Y, de nuevo, no puedo hablar de lo que tenemos bajo consideración actualmente, pero vamos a seguir mirando a todos los actores en esto. Básicamente, no podemos hablar sobre detalles y cuáles serán nuestros próximos pasos. Solo continuamos analizando el régimen de sanciones y quién es el responsable de la represión que podamos atacarlo bajo ese régimen, indicó Rodríguez. Dos cosas. Cuando habla de lo que están considerando actualmente, pues lógicamente dentro de esa lista está el Chile Business. ¿Está el Chile Business? Claro que debe estar. El Chile Business, Avilés, es un defensor de la teoría de golpe de Estado que Ortega elucubró bajo los efectos de quién sabe qué sustancia extraña, proveída y absorbida seguramente también por su consorte, la Señora de los Anillos, porque algo que está fuera de la realidad. Pero bueno, ese tipo de pócimas a lo mejor le ha hecho considerar que la teoría del golpe de Estado es cierta, pero solamente para ellos. No existe en el mundo, oiga bien, en el mundo no existe alguien que no sea de otro régimen como Maduro o Bolivia cuando estaban bajo el mando de Evito, el pobre Evo, que sigue extrañando a Ringo, o Cuba, o Rusia, o China, o algún país allá en el fondo de África, pues, que diga que Nicaragua ha sufrido una intentona de golpe de Estado. Pero el Chile Avilés y su Estado Mayor, debo decirlo, ¿verdad? Porque son todos los que están ahí en esa línea, parece que después tomaron la misma pócima, pero tiempo después, casi un año y medio después. Y dijeron que sí es cierto, que hubo un intentona de golpe de Estado y que unos ONGs querían romper el orden constitucional del país e imponer su voluntad. Entonces, este Avilés, que no es más que un patibulario de Ortega y Murillo, está en la lista. Lo que pasa es que Rodríguez no puede decirlo. Y
qué bien que esté en Bruselas, qué bien que esté en Madrid, porque en Madrid tienen que, los estadounidenses tienen que darse cuenta de por dónde es España. España con la actual administración, pues uno la mira populuca. ¿Por dónde? Pues, están jugando esta la bolita España de pronto, ¿verdad? Con Pedro Sánchez. Uno sabe por dónde está. No se sabe por dónde va España. Entonces, qué bueno que van para Madrid. Después de Bruselas van a Madrid. ¿Qué andan haciendo? Alentando a los europeos a que tomen decisiones, como ya las tomó Canadá, como la que ya las tomó Estados Unidos. Entonces, creo que es importante lo que dice Rodríguez, o lo que dijo Rodríguez en esta conferencia de prensa con los colegas que pudieron conectarse. Nosotros no pudimos hacerlo, pero gracias a los colegas que nos ayudaron con la transcripción de las declaraciones que brindó. Me preocupa, debo decirlo, y sin tapujos, como lo hago siempre, que aquí los estadounidenses sigan pensando en el 2021 como la opción, ¿verdad?, de elecciones libres, transparentes, ta, ta, ta. Todo eso es con un tirano como el que tenemos y su bola de sicarios en las calles, difícil. Pero bueno, eso fue lo que pasó en relación a esta reunión. Quiero pedir disculpas porque María Antonieta, y yo no sé de dónde saqué que era hija en este momento, pero es sobrina del doctor Fiallo, ¿verdad? O sea, estoy, corrijo porque me lo están indicando, y efectivamente, no sé en qué momento lo dije, pero fue un, como decimos, un cruce de información mental, y le pido por favor que me disculpen. Y hablando de sanciones, el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa Rosneft, rusa. Estos, de acuerdo a la información que se ha proveído, se encargaban de puentear, de alguna manera, el negocio de los venezolanos. Aquí tengo la información puntual que dice lo siguiente. Dice que Rosneft Trading S.A. y Didier Casimiro se les acusa de operar en el sector petrolero. ¿Y cuál es el pecado? Pues dirían, pues, ¿cuál es el pecado de que trabajen con Venezuela? Bueno, pues que están sancionados. Pero no solamente eso. El Departamento del Tesoro señaló varias operaciones en las cuales Rosneft Trading S.A. ayudó a la petrolera estatal venezolana para exportar su petróleo, es decir, a PDVSA. Concretamente se señala que en enero pasado la filial del gigante ruso facilitó el envío de un cargamento de 2 millones de barriles de crudo venezolano a África Occidental. Previamente, septiembre y diciembre del 2019, PDVSA y Rosneft planificaron de forma conjunta el envío de 55 millones de barriles de petróleo, siempre según el gobierno de Estados Unidos. Y después, en agosto, Rosneft Trading con PDVSA negociaron otro envío de cargamento de 2 millones de barriles y se encargó de encontrar un buque petrolero dispuesto a trasladar la carga. Según las autoridades estadounidenses, Rosneft y el presidente de esta, Didier Casimiro, han sido responsables de reunirse con funcionarios de PDVSA para valorar los proyectos conjuntos y buscar oportunidades para fortalecer la relación estratégica entre ambas compañías. Dice Michael Kosab en este tweet que estábamos viendo hace unos segundos atrás. Pongamos el de Kosab, el anterior. El tuit de Kosak dice: hoy sancionamos, y es un retuit del secretario Mike Pompeo, hoy sancionamos a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading, cortando el principal salvavidas de Maduro para evadir nuestras sanciones al sector petrolero venezolano. Los que apoyan el régimen de corrupto y permiten su represión del pueblo venezolano serán responsables. Es decir, esto cierra la llave, porque Rusia pues le está ayudando a PDVSA a triangular el petróleo y por tanto están en la línea de no permitir más esto y asfixiar económicamente a la dictadura de Nicolás Maduro. Y hablando de Rusia, otra información que debe llamarnos la atención es que han decidido cerrar la frontera a China por el tema del coronavirus, que ha matado a más de 1.800 personas. Es una alerta mundial la que ha habido, y en el caso de esta decisión de cerrar definitivamente la frontera
a los chinos, pues lógicamente va a tener un enorme impacto. ¿Y por qué las imágenes de Laureanito y de Mechnikov? Porque dicen que en Nicaragua dicen que están listos para recibir cualquier caso de coronavirus. Hay uno, parece que hay un caso en Honduras, ¿verdad? Pero, a ver, si Rusia tiene, pues, diríamos, mejores recursos que nosotros, por llamarlo de alguna manera, con las tecnologías y tienen la farmacéutica, si ellos dicen que están cerrando la frontera con China, que va a ser un enorme problema, porque cerrar la frontera para el tema educacional, el turístico y demás, va a ser un impacto también en las finanzas chinas, que están teniendo un problema en todo el mundo por el tema del coronavirus. Si ellos están con complicación, pues será que de una vez por todas ese laboratorio Mechnikov, que es para lavar dinero y que es para justificar robaderas y chanchadas que hace Laureano Ortega, ¿será que este laboratorio va a tener alguna inyección, alguna anticoronavirus para decir que estamos listos y no hay ningún problema y que nosotros somos la fiera en esto? Pues a lo mejor es que Laureano se va a poner en el aeropuerto con las inyecciones o con las vacunas que hagan en las Mechnikov, ¿verdad?, para inmunizar a la gente en el tema del coronavirus. Es lo único que se me ocurre, pues. Porque si somos tan la fiera es porque ya Laureano tiene la solución a este problema, ¿verdad? Y hay que respirar tranquilo, no hay que pensar en que nos va a afectar, porque si dice la asesina exministra de Salud que estamos bien y que hay un muro de contención en contra del coronavirus en Nicaragua, pues entonces hay que confiar en esas palabras, porque son palabras pesadas de personas que dicen verdades, que nunca han cometido delitos, que nunca han matado a nadie, ni que han permitido que se muera alguien por falta de atención, ni que han lavado dinero nunca tampoco. Eso no ocurre. Entonces hay que confiar seguramente en esas palabras. Y quiero cerrar mis comentarios dicen que hoy había un... La gente estaba sorprendida porque había una especie como de madre de todas las marchas, segunda parte. Era una cosa, no sé, pues, me llamaron de Managua alarmados, alertadísimos, porque hay un desborde de gente que solamente la madre de todas las marchas se le compara el 30 de mayo. Esta vez, gracias a Dios, no hubo muertos, ni hubo saldo lamentable. Dicen que en un hotel era una aglomeración monstruosa, ¿verdad? De gente. No, esta foto está equivocada, nada que ver, no es ahí. O sea, es la aglomeración de gente, los desbordes de gente, los vivas y los vítores para la conformación y el lanzamiento de algo que se llama bloque de centro derecha. Esta es la foto. No puede ser. Me dijeron que era un desborde. Esto no es un desborde. Esto es algo raquítico, escuálido, pobre, ínfimo, casi invisible. Pero bueno, si esto es, perdón, pues me informaron mal. Me dijeron que había sido una cosa apoteósica. Una cuestión de ríos de gente caminando por las calles hacia un hotel, guiados y llamados por paladines de la libertad, por verdaderos luchadores de la democracia, por gente encomiable que nunca, nunca, nunca ha querido afectar al país ni dividir a la oposición. No, son gente que, por favor, ahí hay cooperativas de buses, ahí hay movimientos de mujeres, ahí hay una cosa que, por favor, pues, ahí hay candela, ahí hay madera que cortar en ese... Pero bueno, yo creo que me mintieron y qué mal, perdón, pues, yo siempre estoy bien informado, pero esta vez me dijeron mal información porque estas fotos no se reflejan con lo que estoy hablando. No es cierto, eso no es cierto lo que yo digo, es cierto lo de la foto. Perdón, pues, y además de eso, 1.801 puñales otra vez lo hizo. No llegó
a la presentación del grupo del bloque centro-derecha. Alfredo César no llegó y dejó solo a Noel Vidaurre, que una vez más la remetió contra la izquierda y el MRS y los culpables de los 80. Y bueno, pues, y le preguntaron que por qué estaba tan lleno, y le dijo que bueno, pues, que habían algunas sillas vacías porque bueno, pues, no llegaron todos los que invitaron, pero que habían unas 300 personas. ¿Ustedes ven a 300 personas en esta foto? Bueno, yo no las veo. Y después le preguntaron que dónde salían los fondos para este movimiento, y le dijo que cada quien de los que estaban ahí daba un aporte. Una cosa muy atractiva, ¿no? Estar aportando ahí dinero para formar un bloque de centro-derecha y ver esa cantidad de gente, sí se anima uno. Y le preguntaron por esto y por aquello, y realmente las respuestas son, pues, son escasas, por llamarlo de alguna forma. Qué mal. Qué mal, porque el ridículo a veces se hace valiendo la pena. No sé si valdrá la pena, no sé qué habrá detrás de esto, pero a lo mejor eso es lo que yo no sé, o lo que muchos no saben. ¿Qué hay detrás de esto que valdrá la pena para hacer el ridículo de esta forma? Pues entonces, se los dejo a ustedes, a su mente, que es bastante, bastante creativa. Y pues hay que, y a ver, déjame ver si es cierto. Aquí este bloque Nicaragua Avanza es una cosa, sí, hombre, vamos bien. Cierro mis comentarios con mi felicitación a un periodista internacional que creo que es el más querible del mundo por su forma de ser, por cómo transmite la noticia, por cómo se emociona al presentarnos eventos de gran envergadura en el mundo. O sea, a ver, José Levy es un hombre que ha estado en momentos históricos y está celebrando 30 años de cobertura en CNN. Ha cubierto desde la caída del muro de Berlín hasta la primavera árabe, los fenómenos del ISIS, los atentados en Europa y el Medio Oriente, la muerte del Papa Juan Pablo II, el conflicto israelí-palestino. Bueno, y se emociona, y estaba yo ahí, tuve el privilegio, y le agradezco a Ricardo Trotti de la Sociedad Interamericana de Prensa, que nos ha invitado a un foro genial. Ahí estaba Oppenheimer, estaba José Levy, ahí estaba Enrique Acevedo, en este homenaje a un hombre que, como les digo, no sé, el más querible, creo, de los periodistas por su manera. Yo realmente me sorprendo de cómo alguien que nunca lo ha visto, como yo, ni él a mí, pues te saluda con una afabilidad y con una confianza y con un cariño impresionante. Así que felicidades a José Levy, el hombre que nos ha puesto a todos en información. Y contaba una anécdota solamente para esto, para cerrar el comentario. Decía que iba caminando cerca del Vaticano cuando el Papa Francisco estaba recién, consagrado y proclamado como el nuevo, con el Habemus Papa, y dijo que iba pasando por una de las calles y uno de los cercanos al Papa le gritó: "Adiós, José Levy", y él respondió: "Saludos", y lo llamó. Y dentro de un momento había estado, él entró a otro espacio y ahí estaba el Papa, y dice: "Hey, José Levy, ¿cómo estás?" Y dice José Levy que es impresionante cómo su trabajo es reconocido por personalidades. Y tú, como les digo, tuve el chance de intercambiar un ratito ahí con grandes periodistas como Oppenheimer, como Marcelo Longobardi. Que son figuras de CNN y otros medios de comunicación que son sumamente importantes. Así que felicidades a José, gran trabajo. Alguien le decía ahí en la actividad: "No, sos un maestro, sos una escuela". Y después le dijeron que era una universidad. Realmente es un camino a seguir. Felicidades a este gran periodista internacional. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, María Antonieta Fiallos, del grupo Pro Reformas Electorales, está con nosotros desde Managua, Nicaragua. Vamos a conversar con ella sobre la importancia de hacer las reformas independientemente de la coyuntura, porque la coyuntura hace que pensemos en que no son
no son posibles, ¿para qué? Pero de pronto pensemos en el hoy y el mañana. Siempre esa ley electoral va a tener que cambiarse. Vaya a Joyería Alarcón, sí. Vaya a la Joyería Alarcón, que está en la 10404 West Flagler, acá en el sur de la Florida, 305-228-8899. Ahí encuentra usted los mejores servicios de joyería en el Centro Comercial Managua, en el módulo número 11. Pausa y regresamos acá en El Saborcito de Estar Informado. Disfruta de Café con Bobos. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Vos tenés el poder de cambiar las reglas. Las reglas de cómo entretenerte, transformando tu hogar en un claro hogar. Un hogar unido al mundo, donde no haga falta nada. Donde vos estés con ellos y ellos con vos. Donde todo se conecta más a la mejor velocidad, con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento. Y de eso se trata, de transformar la forma de vivir, cambiando las reglas para estar más conectado con vos. Bienvenidos al año de la nueva conexión. Claro, con las mejores promociones. Disfruta de Café con Bobo. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. El restaurante Mi Tierra es de comida latinoamericana y está ubicado en la 72, en la 2772 del Southwest, 2772 del Southwest y la calle 8. Ahí hay un ambiente muy acogedor, comida deliciosa. Usted puede ir de las 11 de la mañana a Mi Tierra, disfruta de una sopita de entrada y después un almuerzo suculento. Recuerde que Mi Tierra es tu tierra, la tierra de todos. No deje de visitar este restaurante latinoamericano. María Antonieta Fiallos está con nosotros desde Managua, Nicaragua. Ella es miembro del grupo Pro Reformas Electorales y le agradecemos que abra el espacio de su agenda para conversar con nosotros en esta edición. Gracias, María Antonieta. Hace un ratito dije que era hija del doctor Mariano Fiallos, pero tuve que corregir porque fue un lapsus y pido disculpas. Gracias por acompañarnos, sí. Muchas gracias, Luis, por darme la oportunidad de conversar con vos y de participar en tu programa de Café con Vos. Y no tenés que disculparte. De hecho, Mariano Fiallos para mí es una persona muy querida, me siento muy honrada realmente de ser su sobrina. Así es que pues no hay ningún problema con la confusión. Gracias por ayudarme a salir de la metida de pata, como se dice al aire, ¿no? En vivo. A ver, pero empecemos por ahí. Hay gente que puede preguntarse qué hace la sobrina del doctor Mariano Fiallos, una figura fundamental en aquel momento en Nicaragua, en 1990, al frente del Consejo Supremo Electoral, que dice, no ganó Daniel Ortega, perdió, ganó Violeta Chamorro y ganó la 1. En ese momento, decir eso, aceptar eso, ¿verdad? En un país polarizado, en el que había guerra, en el que había armas por todas partes, era un asunto de asumir incluso una posición de valentía y de riesgo y al final, que pasase lo que pasase. Y entiendo que hubo una negociación en medio para que la cosa saliera de la mejor forma en el sentido de aceptarlo. ¿Qué hace, sí, la sobrina del doctor Fiallos ahora, en el año 2020, metido en un grupo pro reformas electorales? Bueno, creo que primero, la experiencia de 1990 es una experiencia que marcó a toda Nicaragua. Haber tenido la dicha, la bendición de contar con un Consejo Supremo Electoral integrado por magistrados que
respetaron la voluntad del pueblo. Realmente es algo que quisiéramos hoy, creo yo, tener todos, ¿verdad? En este momento. Lamentablemente, en los años que siguieron después, cuando cambiaron las autoridades del Consejo Supremo Electoral, pues ya no volvimos a ver ese comportamiento íntegro, ese respeto a la voluntad popular. ¿Qué hago o qué hace, decías, la sobrina de Mariano Fiallo? Pues en realidad creo que es simplemente una coincidencia que el día de hoy yo me encuentre relacionada con el tema de reformas electorales, convencida de que es por la vía pacífica, por la vía democrática, que tenemos que resolver los problemas de Nicaragua. No es un tema, digamos, que entre en conflicto para nada con lo que todos queremos, que es una Nicaragua en democracia, una Nicaragua donde todos podamos disfrutar de libertades, de poder salir a la calle sin que te repriman, de poder expresar tus opiniones libremente. El Grupo Pro Reforma es un grupo que ha estado trabajando el tema de reformas electorales desde hace más o menos, digamos, unos 20 meses, posiblemente a partir de mayo del año del 2018. Empezamos buscando esa solución, esa vía pacífica al conflicto. Creemos que así como en 1990 se optó por la salida pacífica a una crisis que tenía Nicaragua en una situación de guerra por muchos años, igual en este momento tenemos que encontrar esa salida democrática, pero aprendiendo de las lecciones del pasado y no repitiendo los errores que se cometieron en esos momentos. María Antonieta, ya vamos a entrar en la reforma. Perdóname que vuelva a lo del doctor Fiallo, porque sí quiero preguntarte, él murió en el 2014, en junio del 2014. ¿Tuviste en algún momento el chance de intercambiar, de hablar casualmente, de cómo el poder electoral se fue destruyendo, se fue desmoronando, fue perdiendo su institucionalidad y su credibilidad? Porque vamos, con todo lo que puedan decir, hay gente que dice que hubo chanchullo por abajo y que bueno, pues, y que el frente aceptó, pero ya había unos que querían seguir porque no entreguemos el poder, tenemos las armas. Bueno, pues todo el cuento, que todas esas anécdotas que hay alrededor de esa noche, el 25 de febrero de 1990, a propósito que ya estamos muy cerca de la fecha, nuevamente, ese Consejo Electoral se ganó el respeto al final del mundo porque decidió aceptar lo que estaba ahí en las urnas, ¿verdad? ¿Tuviste en algún momento el chance de conversar alrededor de este tema tan vital y clave para el presente y el futuro del país? Sí, en los últimos años mi tío Mariano estaba ya bastante mal de salud, entonces era un poco más difícil conversar con él, pero durante, digamos, la década de los 90 y el inicio de los 2000, siempre conversábamos sobre la situación del país. Él estaba muy preocupado por la partidización que se estaba haciendo de las estructuras del Consejo Supremo Electoral y él lo manifestó públicamente, de hecho, en algunas ocasiones, y en sus cátedras en la universidad también hablaba sobre el tema, ¿verdad? La opinión que él tenía sobre el Consejo Supremo Electoral como una entidad que debía de ser profesional y no responder a los intereses de uno u otro partido, creo que también era desconocida por la mayoría de la gente. Entonces, me parece que el día de hoy, posiblemente Mariano Fiallo Hoyanguren estaría convencido que trabajar por reformas electorales que permitan mejorar nuestro sistema electoral y que garanticen la transparencia de las elecciones con observadores internacionales y nacionales, me parece pues que definitivamente es algo que él estaría totalmente de acuerdo, pero bueno, lamentablemente ya no está acá para preguntarle.
Bien, gracias, María Teresa. Vamos al tema por el que fuimos convidados, yo a conversar con vos y vos a conversar conmigo y con el público que nos está viendo. Hace un par de meses se presentaron las propuestas de reforma consensuadas tanto por la Alianza como por la UNAP y también por el Grupo Pro Reformas. Y ahí está planteado lo que sería la esencia del cambio para que el país recupere la credibilidad en votar, porque la gente perdió la credibilidad en ejercer este derecho porque simplemente se manipulaba o se ha manipulado en las últimas elecciones su decisión. Y en medio de la coyuntura, te pregunto, hay gente que me va a decir, pero ¿y para qué estamos hablando de elecciones si Ortega no va a dar el espacio para hacerlas? Ortega no va a jugar limpio, Ortega va a hacer marrulla como siempre y por tanto, ¿por qué estamos hablando de elecciones si no hay disposición del dictador de abrir espacio para estas? ¿Por qué es importante hablar de esto ahorita, María Antonieta? Mira, primero creo que es importante destacar que efectivamente las condiciones en Nicaragua actualmente parecieran, ¿verdad?, o no prestan las condiciones para conversar libremente sobre el tema de reformas electorales ni sobre cualquier otro tema. De hecho, pues es por todos conocidos la situación en la que nos encontramos acá. Solo salir a la calle ya significa un riesgo para cualquier nicaragüense. Pero no podemos por eso dejar de trabajar en buscar esas opciones y esas soluciones por la vía pacífica. ¿Por qué reformas electorales? Primero, es un tema que no surge a partir de abril del 2018. El tema de reformas electorales es un tema que se ha venido trabajando desde hace realmente bastantes años. Hubo un grupo hace más de 12 años, el grupo promotor de reformas electorales, integrado por personas expertas en el tema electoral, miembros de organizaciones de sociedad civil, que trabajaron propuestas de reformas electorales, que nosotros después las retomamos, las revisamos y las, mejoramos o ampliamos con las propuestas que, o las recomendaciones, perdón, que había hecho la OEA, la Unión Europea, el Grupo Carter y otras organizaciones internacionales expertas o relacionadas con el tema electoral. Entonces, el tema de reformas electorales no surge a partir de abril del 2018, es un tema que hemos venido trabajando. Los partidos políticos también tenían o tienen sus propuestas de reformas, pero lamentablemente no se le había dado la importancia debida y hoy sí cobra, creo yo, no solamente importancia, sino también un carácter de urgencia. El tema de reformas electorales tiene que ser un tema prioritario en la agenda política de este país. Y no únicamente para nosotros como grupo Pro Reformas o el esfuerzo que estamos haciendo de lograr consenso entre diferentes sectores de la población, sino que también el tema de reformas electorales debería de ser un tema en el cual trabajen diferentes sectores de la población. Nosotros estamos intentando, ¿verdad?, explicarle y darle a las personas a entender la importancia que tiene este tema. Mira, cuando nosotros seamos capaces de elegir a nuestras autoridades de manera libre, transparente, en procesos electorales confiables y con un árbitro electoral que realmente respete la voluntad del pueblo, vamos a poder empezar a transitar hacia la democracia. Y me detengo. Me detengo ahí, para entrar en materia, ya en la parte relacionada con la reforma. Lo primero que plantean, que me parece a mí va a ser muy complicado, porque es que acepte Ortega que tiene que haber otro árbitro que él no domine, y ahí está complicada la cosa, es cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Ese es uno. Otro sí. Gran elemento, la no reelección. Eso es como decirle, tu tiempo se acabó, bájate de este caballito y te vas para tu casa tranquilo. Eso.
Lo otro que está ahí planteado es que cualquiera que quiera ser presidente, su cónyuge nunca más puede ser vicepresidenta. O sea, ese es otro elemento que está ahí planteado. La suscripción popular, y me quedo hasta ahí para que vayamos por partes. Son elementos, María Antonieta, que lógicamente suenan como lo que necesitamos en inicio, pero alcanzables, logrables. Empecemos con el árbitro electoral. El recuperar la confianza en el Consejo Supremo Electoral es primordial para poder nosotros entrar a procesos electorales. Si el árbitro no ofrece las garantías suficientes, no es una entidad independiente y favorece los, digamos, intereses de uno o varios partidos políticos, entonces la celebración de las elecciones no tendría realmente una credibilidad suficiente. Ha sido una demanda no solamente de nosotros desde sociedad civil, sino que también esto ha sido una demanda de los partidos políticos, bueno, de algunos partidos políticos, y también de las organizaciones internacionales. Es decir, el tema de que hay que cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que por cierto, ya se les venció a los que están actualmente su periodo, y por lo tanto se puede perfectamente elegir nuevos magistrados. ¿Cómo se logra esto? Primero, quitando las cuotas dentro del Consejo Supremo Electoral. Deberíamos de tener un ente autónomo, independiente de la Asamblea Nacional y del Consejo Supremo Electoral, que seleccione a los candidatos a magistrados. Eso, por ejemplo, se hace en Guatemala, que existe una comisión de postulación de candidatos que está integrada por personas notables, por académicos, por profesionales, y que ellos abren a una convocatoria, reciben candidatos y ellos seleccionan. Una vez que ellos seleccionan, estas listas de candidatos se presentan a la Asamblea Nacional. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? De cómo debería ser el proceso de selección para evitar las cuotas partidarias. Porque el árbitro, como en cualquier contienda, el árbitro tiene que ser un árbitro independiente. ¿Cómo lograr esto? La Asamblea Nacional tendría que escuchar y cumplir con la consulta ciudadana. En el nombramiento de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional dice ahí que los nombra de listas que presentan el presidente de la República y los diputados, pero en consulta con sociedad civil. Entonces, perfectamente esa consulta con sociedad civil se puede hacer a través de un grupo autónomo independiente como la Comisión de Postulación Guatemalteca, que sea la que seleccione a los candidatos. La no reelección, eso es como suena en este momento, como querer agarrar a pedradas una estrella y bajarla. Una cosa imposible, en este momento, por lo menos, María Antonieta. Sí, la no reelección no debería de ser realmente un tema coyuntural. Es decir, no es porque no queremos que el presidente Ortega se reelija en el cargo. Es que no queremos la permanencia en el cargo de ninguna autoridad. Entonces, la no reelección es una demanda que debemos de mantener y que no tiene nombre y apellido en este momento, bueno, tal vez en este momento particular sí, porque mucha gente te dice que no debe de reelegirse el señor Ortega, pero es una demanda que viene de mucho tiempo atrás. Y habíamos logrado, los nicaragüenses, incluir la prohibición de la reelección en la Constitución Política. Lamentablemente, en las reformas del 2014, volvió de nuevo a aparecer la figura de la reelección. Y ahora indefinida. Y ahora de manera indefinida, exactamente. Es decir, se empeoró la cosa.
Totalmente. Las reformas constitucionales del 2014, y eso lo podemos conversar con mucho gusto en otra entrevista para no salirnos del tema de reformas electorales, pero las reformas constitucionales del 2014 reforzaron un proceso de construcción del Estado de Derecho y de la institucionalidad y la democracia en Nicaragua. Haber establecido, por ejemplo, la posibilidad de la reelección indefinida. Haber también, ese es otro tema que, bueno, no me lo preguntaste, pero ya lo menciono, que es haber quitado el porcentaje que se requiere para ganar las elecciones presidenciales. Pasamos de tener un 45% en 1995 a un 35% en las reformas constitucionales del 2000 y a un 0% en las reformas del 2014. Es decir, hoy gana las elecciones presidenciales quien obtenga el mayor número de votos, aun cuando eso signifique que puede quedar electa una persona que ganó con un 20% de la población. Que es realmente, alarmante, pues tomando en cuenta que esa es parte de la estrategia de Ortega, sabiendo que es difícil que sume. Él es difícil que sume votos, en verdad, ¿verdad? Yo diría, sumar votos antes de la crisis era difícil, con la crisis es imposible, porque lo que ha pasado es que se le ha desmoronado. Te iba a preguntar lo del 45% porque lo tenía en línea, ya me lo dijiste, pero vamos al tema, por ejemplo, ahí está el referéndum también mencionado como una posibilidad a tomar a la mitad de cada periodo. En Nicaragua, ¿esa figura actualmente existe, María Antonieta? Y si no existe, y si existe, ¿por qué nunca se ha puesto en marcha algo en esa dirección? Cuando me decís el referéndum a mitad de periodo, te referís a la posibilidad de, digamos, consultar al pueblo si quiere que quien está en el ejercicio del cargo continúe. Exacto. No, nosotros en Nicaragua no tenemos la figura del referéndum para ese caso concreto. Tenemos las figuras en participación ciudadana del plebiscito y del referéndum, pero son en casos concretos establecidos en la ley electoral. De hecho, el referéndum y el plebiscito son dos figuras de participación ciudadana muy poco desarrolladas y muy poco reguladas en Nicaragua. En uno de nuestros ejes, que trata de los mecanismos de participación ciudadana, nosotros demandamos que se regule el procedimiento para tener plebiscitos y referéndum, porque realmente no los tenemos. O sea, la regulación no es suficiente y necesitamos asegurarle a la ciudadanía que puede ejercer ese derecho de consulta para determinados asuntos. Ahora, el que si debe o no debe de haber un referéndum a mitad de periodo, pues creo que eso habría que analizarlo un poco más a fondo y someterlo a consulta de la ciudadanía para escuchar pues qué pensamos el pueblo sobre ese tema. Es decir, no es una figura que se utilice en otros países de la región de manera mayoritaria, pero sí creo que el pueblo debe de tener siempre el derecho a ser escuchado utilizando los mecanismos adecuados. Vamos antes de ir a la pausa. Transfugismo y suscripción popular. ¿Es posible derogar el tema del transfugismo como está actualmente en la Constitución y en la ley electoral? Y también el tema de la suscripción popular. Hay gente que dice, sería bueno abrir las puertas para que cualquiera que quiera formar un partido popular de la calle y tenga el respaldo de la gente lo haga. ¿Tenemos esa madurez para volver a tener ese espacio abierto sin que signifique más bien un negocio el tema electoral, como ha sido parte de los argumentos que ha planteado, por ejemplo, gente relacionada con la dictadura que dice, no, abrir esa puerta es abrir el negocio para que un montón de gente trate de sacar rieles del Estado y no lograr, no para consolidarse como un partido, sino para hacer negocios? ¿Cómo lo miramos? Regula en otros países y
Transfugismo es cuando una persona de un partido político que resultó electo decide cambiarse de opción partidaria y se le sanciona por ese, digamos, por haberse cambiado, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que sucede en Nicaragua? El transfugismo se le dio rango constitucional y se sanciona al diputado electo por el voto popular, por el simple hecho de no querer seguir con el partido político con el cual él participó en las elecciones. ¿Cuál es el problema? Que entonces significa que el escaño le pertenece al partido político y no a quien resultó electo por el voto popular. Eso no debería de ser así. O sea, en mi opinión, voy a usar un término jurídico, es una aberración. El decirle a un diputado que resultó electo por el voto popular que no puede seguir siendo diputado porque no está de acuerdo con tal vez las actuaciones de su partido político. En otros países se regula de otras maneras, donde se puede sancionar internamente al diputado, se le sanciona internamente en el partido político por desobediencia, por romper las normas de códigos de disciplina que el partido político pueda tener. Pero decirle que pierde su escaño no es correcto. Y eso debe de ser eliminado de la constitución política, y si acaso sí es necesario regular el transfugismo en la ley electoral o en una ley de partidos políticos que necesitamos porque no tenemos. La suscripción popular. Suscripción popular. Yo creo que al pueblo hay que darle la oportunidad de participar en los procesos electorales de la manera más amplia posible. La suscripción popular, lo explico porque en otros países no se llama de esta manera, son las candidaturas independientes. Sí. Donde grupos de ciudadanos deciden unirse, seleccionan a candidatos y los proponen para la contienda electoral. Ese es un derecho ciudadano, en mi opinión. Creo que si hay el suficiente número de ciudadanos y ciudadanas que quieran organizarse de esa manera y presentar candidatos de suscripción popular, debería de permitírsele. Ahora, en Nicaragua hay muy poca experiencia con el tema de las candidaturas independientes. Existió la figura, después se eliminó de nuestra legislación, pero en el periodo en que existió realmente muy pocas experiencias. O sea, no sabemos si realmente es una figura que va a funcionar para nuestro sistema electoral, pero yo creo que vale la pena probar autorizando o permitiendo pues el ejercicio de este derecho a la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa. María Antonieta Fiallos, del grupo Pro Reformas Electorales, cuando volvamos y para cerrar la entrevista, me gustaría hablar del memorando de entendimiento de la OEA que está ahí, que se vence en unos días, ¿verdad? Lo firmado entre la dictadura y la Secretaría General de la OEA. ¿Es posible que sigamos pensando en ese memorando de entendimiento de la misma manera que estaba planteado hasta antes del 2018? Porque es otra Nicaragua, es otra realidad, ha corrido mucha sangre, ha habido mucha muerte, ha habido una represión brutal y todo lo que ha significado esa represión, como para que de pronto se piense de que ese memorando tiene vigencia y que hay que ratificarlo para buscar una salida al país, o debería de buscarse otro mecanismo que no sea un memorando de entendimiento para lograr la salida a la crisis. Pausa y regresamos con nuestra invitada. Gracias por seguir con nosotros y recordamos que acá en el sur de la Florida está el doctor Carlos Cárdenas para eliminar las arrugas de su frente, las arrugas de sus ojos y las arrugas de su sonrisa. Y además ahí está también el servicio de odontología. Lo está esperando en la 10500 West Flagler, 305-223-7766. Todo lo que necesite para sonreír también orgullosa y plenamente, ahí lo encuentra donde el doctor Carlos Cárdenas. Pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Saludos a Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración.
Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Vos tenés el poder de cambiar las reglas. Las reglas de cómo entretenerte, transformando tu hogar en un claro hogar. Un hogar unido al mundo, donde no haga falta nada. Donde vos estés con ellos y ellos con vos. Donde todo se conecta más a la mejor velocidad, con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento. Y de eso se trata, de transformar la forma de vivir, cambiando las reglas para estar más conectado con vos. Bienvenidos al año de la nueva conexión. Claro, con las mejores promociones. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por continuar con nosotros conversando en esta edición con María Antonieta Fiallos, miembro del grupo Pro Reformas Electorales. Gracias por estar con nosotros, María Antonieta, desde Managua, Nicaragua. Antes de la pausa, te dejaba ahí en el tintero un memorando de entendimiento. Antes del 2018, en el 2017, después de que Ortega prometió que, como había sido un fracaso completo el intentar unas elecciones en las que nadie participó, pues se abrió a un supuesto memorando de entendimiento. Eso se vence ahorita, a finales de febrero. ¿Hay todavía posibilidad de pensar en ese memorando como algo que está vigente o hay que simplemente darle vuelta a esa página y pensar en algo distinto? Porque ha pasado tanto desde abril para acá, abril del 2018 para acá, que no, de repente hay gente que dice no tiene sentido pensar en esa dirección. Sí, el protocolo de entendimiento se vence, si no me falla la memoria, el 28 de febrero, efectivamente. Hay que pensar que el protocolo, efectivamente, responde a una situación diferente, donde a pesar de todas las denuncias que se hacían sobre los procesos electorales, donde los demás contendientes en las elecciones alegaban y denunciaban las comisiones de fraude, todas las actuaciones indebidas y legítimas del árbitro electoral. La OEA y otras organizaciones internacionales tal vez no lo veían como nosotros lo veíamos. Pues es lógico, cuando uno está en el país, cuando uno está viviendo la situación, uno ve la realidad desde otra perspectiva que el que está viéndolo afuera, que no está pues relacionado con nuestro día a día y con nuestra cultura política tan deteriorada. Entonces, ese protocolo se suscribe entre la OEA y el gobierno. Y prácticamente lo que el protocolo buscaba era unas reformas electorales técnicas que permitieran, por ejemplo, mejorar los sistemas de conteo del escrutinio, la forma de divulgación, el padrón electoral, la depuración del padrón electoral, que sí era una preocupación bastante grande, porque no tenemos un padrón electoral único, sino que tenemos varios padrones electorales, y los que no hemos votado en los últimos procesos electorales posiblemente ya no aparezcamos en la lista de los votantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el protocolo de entendimiento? Ese protocolo de entendimiento debe de ahora incluir dentro del proceso de consulta de las reformas electorales a los diferentes grupos de sociedad civil, de la población, que deben de tener una voz en el tema de reformas electorales. Por ejemplo, yo estoy convencida que además de el grupo Pro Reforma, que hemos estado trabajando en esto, digamos, hemos hecho la propuesta técnica, la Alianza Cívica, la UNAP, los partidos políticos que están trabajando en este tema, también
Hoy deberíamos de escuchar a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a los jóvenes, que creo que nos han demostrado una valentía y un compromiso con el futuro de Nicaragua que muchas personas no creían que los jóvenes tenían. Deberíamos también debería de incluirse también a grupos de minoría, tomar en cuenta, por ejemplo, la sentencia que se dictó en el caso Yátama, ¿verdad? Donde se reconoce el derecho de la etnia y de las comunidades indígenas al derecho de los usos y costumbres, que todo eso quedó fuera del protocolo de entendimiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el protocolo de entendimiento estaba pensado para un sistema electoral que se quería mejorar, pero que no tomaba en cuenta posiblemente la frágil institucionalidad que teníamos y que tenemos en Nicaragua. Y por eso nosotros ahora hablamos de reformas electorales mucho más integrales que las que el protocolo de entendimiento con la OEA incluye. María Antonieta, te quiero interrumpir porque cualquier político tradicional que piensa del lado del dictador Ortega está argumentando en este momento mientras te escucha, y ahí quieren que metamos a Juan, Pedro, Chico, a Clodomiro el Ñajo, a Gerardo el Gritón, a todo el mundo. Entonces ahora hay que meterle para... Porque ese es el argumento no sé si lo has escuchado. Y si viste en la asamblea, de Daniel Ortega, Gustavo Porras y sus voceros y sus adeláteres dicen, no, las reformas son solamente con los partidos políticos, nada de andar con grupos ONG, ni andar con esto ni con aquello. Los partidos políticos son los de las consultas y se acabó. Entonces, cuando te escucho a vos en este momento, el planteamiento, seguramente que el argumento está llegando en ese momento en el cerebro, en esa parte del cerebro que a lo mejor está funcionando de una manera extraña, pues lógicamente decir, y ahora hay que consultar a todo el mundo, pues hasta el perrito de la casa para ver si está de acuerdo con la reforma. Mira, yo creo que hay que consultar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo no logro entender por qué nos dicen que el tema electoral es exclusivo de los partidos políticos. ¿Quiénes somos los que ejercemos el voto? ¿Quiénes somos los votantes, los electores? Si yo, como ciudadana nicaragüense, tengo el derecho constitucional a elegir y a ser electa, tengo una voz y algo que decir sobre el sistema electoral de este país. Si al final y al cabo no hubiesen votantes, los partidos políticos no tendrían nada que ver en un proceso electoral. Es decir, ni siquiera tendríamos elecciones. Entonces, ¿cómo pueden excluir a la población, a la ciudadanía, de tener una opinión sobre el tema electoral cuando somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua, los que ejercemos nuestro derecho a voto? Te voy a responder como simpatizante de Ortega o como colaborador de Ortega. Para eso están los partidos políticos. Para eso se forman los partidos políticos y para eso están representados en la Asamblea Nacional. Y por eso la Constitución dice que las reformas a la ley electoral o a cualquier ley debe de pasar por un proceso de consulta ciudadana. Incluso las reformas constitucionales deben de hacerse a través de procesos transparentes y amplios de participación ciudadana. Excluir al ciudadano de los procesos del sistema democrático me parece a mí totalmente contradictorio. La democracia consiste casualmente en que quien tome la decisión sea la ciudadanía. Es cierto, existe nuestro sistema de representación política y están los partidos políticos en la Asamblea Nacional que deberían de representar al pueblo si hubiesen sido electos a través de procesos transparentes, libres, en cumplimiento con todos los requisitos, ¿verdad?, que se debería de tener para tener una confianza y una legitimidad de los procesos electorales. Pero en este momento, excluir a la ciudadanía de tener una opinión y de poder participar en un proceso de consulta me parece que no es adecuado, no es conveniente,
y no vamos a tener reformas electorales legitimadas si estas reformas electorales no forman parte de una demanda ciudadana. Creo que debemos empezar a ciudadanizar la democracia. El sistema electoral no es un asunto únicamente de los diputados, de los partidos políticos o del árbitro o los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Dos cosas. Uno, el memorándum debe renovarse según tu visión, el memorándum de entendimiento, es uno. Y lo otro es, ¿ves que en la asamblea de Daniel Ortega se tomen en cuenta estas propuestas de reforma, considerando lo que dijo Porras, lo que dijo el tal Navarro y otros, que otros empleados de Daniel Ortega por ahí? Te contesto la pregunta. El protocolo de entendimiento, ¿debería de renovarse? Me decís qué pienso yo. Yo te diría, yo preferiría tener un nuevo acuerdo. O sea, preferiría realmente que pudiésemos tener un protocolo de entendimiento con la OEA, donde además de estar el gobierno, también estén los diferentes sectores de sociedad civil y los partidos políticos. Sin embargo, creo que la renovación del protocolo de entendimiento por lo menos nos permite tener algo. Porque, por lo menos lo que yo tengo entendido es que las puertas de la comunicación entre la OEA y el gobierno sobre el tema de reformas electorales en los últimos meses ha estado cerrada. Entonces, el protocolo de entendimiento, de alguna manera, pues establece una obligación al Estado de Nicaragua y al gobierno de tratar el tema de reformas electorales. Entonces, si me preguntas qué prefiero yo te digo, prefiero un nuevo protocolo de entendimiento, mucho más amplio, que lleve y que incluya estos ejes que nosotros hemos identificado dentro de nuestra propuesta de reformas electorales, y no solamente en la parte técnica. Yo aquí también pasa lo que Daniel Ortega hoy, según lo que ha pasado electoralmente, legal y electoralmente, es definitivamente un régimen ilegítimo que no debería estar en el poder. Esa pregunta, como había, ¿te acordás aquel programa que había en los años 80 en Nicaragua que decía ese requiere contestación de grupo? ¿Verdad? mira, este es un tema bastante, bastante complejo. Creo que eso ameritaría realmente tener un poco más de tiempo para entrar a más detalles y bueno, podernos realmente extender en ese tema, ¿verdad? Y recoger y escuchar opiniones también de otras personas. Te pido entonces que te prepares, porque la próxima vez que hablemos vamos a platicar sobre eso. Me parece que es un buen tema para meterle bisturí. Gracias, María Antonieta, por habernos acompañado. Te dejo unos segundos para despedirte de la audiencia. Que muchas gracias. Realmente para mí ha sido un gusto poder conversar con vos y con tu audiencia sobre la propuesta de reformas electorales. Creemos, estamos convencidos que tenemos que buscar la solución. Mira, yo te voy a decir, y este sería mi mensaje a los que me están escuchando. Nosotros tenemos que escoger entre la violencia o la paz. Y eso nos lleva a tener que decidir entre las armas y poner una bala en el corazón de otro nicaragüense, o agarrar una boleta, votar y poner ese voto en las urnas. Yo ya tomé mi decisión. Creo que debemos de buscar la solución pacífica, terminar con nuestra cultura de violencia y lograr componer nuestro sistema democrático, reconstruir nuestro sistema democrático, olvidándonos de las alternativas de violencia. Suficiente violencia hemos vivido. Yo crecí mi niñez en León, en la época de los 70, en guerra. Viví mi adolescencia en los 80 en guerra y realmente no quisiera vivir mi vejez en una situación de violencia y de guerra. Creo que si hay que buscar una solución, esa solución tiene que ser la vía pacífica. Muchas gracias.
Te hago una acotación para dejarlo en el récord. Siempre y cuando hay espacio para que votar sea así, verdaderamente elegir. Porque si vas a votar para que todo siga igual y que en la manipulación del voto y el robo de votos y el robo de voluntad del pueblo sea el mismo, entonces no tiene sentido votar. O sea, eso así es. Creo que por lo que tenemos que pelear. Porque exactamente. La pregunta que sí que está de moda en este momento es, ¿Ortega va a acceder a eso que ustedes están planteando, que significa bajarse del caballo del poder y entregarlo voluntariamente? Ahí está la gran cuestión. Totalmente de acuerdo con vos en que tenemos que trabajar y seguir presionando para poder tener elecciones libres, transparentes, legítimas, creíbles y observadas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y ese es algo en lo que no podemos ceder. Tenemos que seguir trabajando y luchando por eso. Gracias, María Antonieta. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. María Antonieta. Gracias. Fiallos, del grupo Pro Reformas Electorales. El punto es, casualmente, el callejón, o mejor dicho, el gancho de caminos que hay, tomando en cuenta los escenarios, las realidades, el presente y el futuro, Ortega cierra los espacios, cierra las posibilidades, quiere imponer su voluntad a cualquier costo, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para cambiar esa visión obcecada de mantenerse en la silla del poder a cualquier costo? Ahí está el gran dilema que tenemos de frente. Quiero invitarlos a que a la gente de Texas que vaya allá a Nika Motors Incorporated, que está esperándolos para brindarles servicios de reconstrucción de autos último modelo, piezas usadas para vehículos importados, se las mandan el mismo día, usted cuente con ellas, mecánica automotriz, enderezado y pintura, y son especialistas en venta de autos, 9600 New Laredo Highway, marque el 210-623-2400. Reparó un celular, Baltimore, Maryland, allá en la 3902, está la dirección que usted debe llevar sus teléfonos para comprarlos, y están desbloqueados también, ¿verdad? Reparan tabletas, reparan celulares, reparan computadoras. 443-682-7207. Las tazas están en Hispamer, las tazas de café con vos. Siempre firmes, siempre dignos. Pregunte ahí en Metrocentro, pregunte en Galería y sea parte del grupo de nicaragüenses que ya las tienen y que disfrutan del saborcito de estar informado con su respectiva tacita. Y los Patreons, que son aliados de este programa, a quienes les agradecemos ese cariño, esa disposición y ese empuje que nos dan todos los días en esa, en esos debates, en esas pláticas que tenemos, en esos cruces de opinión, que son riquísimos, porque realmente intercambiamos ideas y eso es bueno, porque es parte de lo que queremos construir entre todos, la democracia, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de ideas, el respeto de las ideas. www.patreon.com, pleca, café con vos. Ese es el sitio que usted debe buscar para ser parte de quienes apoyan directamente a este, su programa. ¿Algo más? ¿Estamos listos? Ok. Gracias por habernos acompañado. Quiero recordarle siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Exiliado por tomar la patria en serio,
Hoy te llaman terrorista. Oh, oh, oh. Por alzarte, por dejar atrás el miedo a la escoria caudillista. A marcharte de tu patria te obligaron, tantos sueños te truncaron, tu familia se quedó. Y llorando con la bandera en los ojos, lágrimas de amor y enojo, prometiste regresar. Cargas con todos los muertos que dejaste allá enterrados. Oh, oh, oh. Tus hermanos siguen desde el cielo atentos. Esta lucha no ha acabado. Oh, oh, oh. No te olvides de volver lleno de gloria, escribir la nueva historia que tantas vidas costó. Este pueblo, desde el día que te fuiste, solo tiene nubes grises, llora de tanto dolor. Siempre será tu patria la que espera con amor.